Gracias. Okay. Empezamos esta situación. Listo. A ver, empezamos. Ya. Nosotros, eh... no, permítame, no puede todavía. No he hecho la captura. Qué extraño que capturé, pero. A ver, leemos. Sí, ya, sí. Correcto. Empezamos. Listo. El día de hoy lo que vamos a ver es eh, la parte de cuáles son las estructuras en las cuales ha ido evolucionando las células fotovoltaicas. Y dentro de esto también se les considera cuando son de primera, segunda o tercera generación. Ok, prácticamente se les considera a los de primera generación aquellos materiales de policristalinos. Su estructura es desordenada. También, nosotros tendríamos eh, de segunda generación, empezamos con monocristalinos, su estructura molecular, ¿no? donde se generan las dobleas de silicio o las de eh, galio, eh, arsenuro de galio, teluro de germanio, y ya vamos a ir viendo. Eh, ya es un poco más ordenada, su estructura más ordenada. ¿Y para qué significa esto? la tu estructura sea ordenada o desordenada? Ya también vamos a ver más adelante. Eh, ¿qué, ¿Qué nosotros encontramos en los primeros, ¿no? De silicio, acá también de, de silicio, de germanio. La, aquí ahí empezamos a tener eh, eh, arsenuro de galio. En esta parte, por esta situación, estos llegan a ser más, más caros. ¿Vale? Y los de la tercera generación, que se les considera energía fotovoltaica emergente, que está recién comenzando a salir, vamos también a ver la historia de estas y sus uh, posibles um, derivados de estudio respecto a... A, a los de primera y segunda generación, ¿no? En los de tercera generación, lo que se presenta ya son láminas, ¿no? Eh, son livianas, presentan mejor um, estudio, con lo cual eh, ahora son incluso, son empleadas. En edificaciones, en ventanales, okay. son transparentes, lúcidas, y aparte de, de, de dar en una edificación eh, eh, la parte de dejar eh, pasar por rayos solares, también eh, ocupa parte de esa energía para producir eh, electricidad. Son una de las características que, que se está desarrollando es que son baratos. De esta tecnología es, 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 está siendo barata. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que todavía tiene fallas. Ya, las, las características fotoeléctricas de todas estas generaciones son, se miden, ¿no? Como por ejemplo, se mide la conductividad. se miden las pérdidas también por reflexión se miden las pérdidas eh, por combinación para el electrón hueco en otros materiales de silicio amorfo, que, que por ejemplo el material de rayos solares caen, tienen diferente ángulo. Eh, no tienen uniformidad en sus estructuras, prácticamente tienen o poseen en una sola dirección la, la reflectividad. Sí. Esta, esta, esto que usted ve aquí que lo voy a colocar en color amarillo. Y esto que tenemos acá, se le considera, es como, es, es ITO. El primero es óxido de estaño dopado con, con flor, ¿no? Óxido de estaño dopado con flor. La película que protege, la parte del cristal que protege, de, incluso que protege de la, a las celdas, esta capa de aquí, ¿no? Acuérdense que lo que está en es como la estructura sale de material del conductor, ¿no? Pudiendo ser, como le dije, de, de silicio amorfo o no amorfo, ¿no? Pero la película que se coloca aquí para que... Se lo coloca. Ahora se coloca. De óxido de estaño dopado con flor o óxido de indio y estaño. Ok, vamos a ver las estructuras que nosotros podemos contar en la actualidad. No, en la actualidad lo que ahora nosotros contamos. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, este primero que usted observa. Este de aquí es prácticamente, podemos escribir, si podemos escribir, permítame. Ok, el que usted observa aquí es un, una estructura simple de un de una célula de, de silicio, de cristal de silicio. Aquí, ¿qué características o qué es lo que nosotros podríamos observar de, de este tipo de, de, de estructura? No, recuerde, voy a colocar, si es que me permite, sí, si me permite en la parte superior, lo que usted tiene es una celda solar de silicio cristalino. Cristalino. Ok. Eh, discúlpeme, en, en esa parte está dañado, pero vamos a, a un lado, al lado derecho. Célula o celda de silicio cristalino. Ya, yeah. ¿qué es lo que nosotros tenemos? Aproximadamente mmm, cuando caen los rayos incidentes, ¿no? Lo que les estaba mencionando ahí, aterrizan los rayos incidentes y no toda la longitud de onda es absorbida. Recuerde que cuando sale del Sol y por las nubosidades, como se habló para las otras energías de captación solar, eh, las otras formas de captación de energía solar, vimos que... El Sol se propaga de más o menos, no, aproximadamente 300 nanómetros hasta 3500 nanómetros. ¿Qué es lo que sucede? Que esta, este tipo de pasarse de la banda de valencia a la banda de conducción van a depender de la longitud de onda. Porque con eso van a tener distinto tipo de energía los electrones para cruzar a las bandas de, de conducción. Eso es lo que habíamos visto la anterior clase. Eh, también habíamos visto cuánto es la cantidad de electronvoltios que yo necesito. Como yo tengo todo esto, que es una gama de, de longitudes de onda, eh, en un inicio cuando se desarrollaron los los materiales o las células de silicio cristalino, no se tomaba en cuenta esa situación. Entonces, solo algunas longitudes de onda podían llegar a excitar al... al podrían llegar a excitar al, a los electrones, ¿no? Solo algunas longitudes de onda con las cuales se podrían excitar y podrían saltar. Como usted ve, eh, prácticamente aquí lo que tenemos es una zona P y una zona N, y solo apenas tenemos una juntura. ¿Qué más es lo que se tiene? Si ve lo que aquí en recuadro rojo le dije, dice cristal, entonces a esto es lo que hace referencia el eh, óxido de de, de de estaño dopado de flow, ¿no? O también nosotros tenemos el, el... Permíteme. El TIO. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se tiene. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Eh, prácticamente lo que se logra ver en, en los recuadros de estos, ¿no? Son los son los contactos donde se llega para poder hacer el cierre del circuito, ¿no? Eh, nada más, tenemos eh, abajo un contacto metálico, como ve la parte amarilla es un contacto me me metálico y nada más. Eh, ¿Qué más es lo que se puede observar? Entonces la corriente puede fácilmente desplazarse, ¿no? Puede desplazarse. Ok. De, de menos a más, perdón. Ok. Podemos verificar eso. Otra, otra, otra característica ahora que nosotros podemos ver. No voy a saltarme del, del silicio cristalino un ratito y voy a utilizar un tipo de celdas que se, que se llaman. Voy a colocar su nombre se llaman celdas de multi, multiunión. ¿Qué significa celdas de multiunión? Como su nombre lo indica, ¿no? Y en color rojo usted puede ver, tenemos varias uniones, ¿no? Entonces, en este caso, eh, lo, que, lo que se suele o lo que se, perdón. Estas no son las uniones, discúlpeme. Este, este dispositivo de aquí es de tres uniones. Uno, dos y tres uniones nosotros tenemos. Entonces, se ocupa diferentes, diferentes tipos de aleaciones, como usted puede ver el fósforo de Indio Galio, ¿no? Entonces, en la primera capa... En la segunda capa tenemos de arsenuro de galio, ¿no? Y también nosotros lo que tenemos es de arsenuro de galio indio, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué se da esta situación? ¿Cómo así es este esta es, se podría decir estas, estas tantas aleaciones? Como les mencionaba arriba, fíjese en el espectro de lo, cómo viene el Sol, hasta dónde viene, hasta 3.500, ¿no? Aproximadamente. ¿Qué es lo que se hace o qué estudio se hizo? Que cuando llegan los rayos reflectantes, si ve que algunos se iban, algunos se quedaban y otros podían acceder, ¿no? Entonces, eh, unos pasaban directamente, no, no, no era la suficiente cantidad de energía para excitar el, el, al electrón. Y con eso. Eh, ayudar a, a la conductividad. Otra cosa que, que nos llama mucho la atención es un túnel de unión. Prácticamente aquí utilizan una característica de los diodos tipo túnel. ¿Cuál es la característica de esto? Es que ayudan a la... A ayuda cuando se conmuta, ejemplo, para que usted me entienda, en un diodo normal... Cuando pasa de polarización directa a polarización inversa, lo que hace es que le ayuda a poder compasarse de una, de una capa, no como veo, hay tres capas, de una capa a la siguiente capa, le da un impulso, le ayuda a tener ese impulso, no ese es el efecto tipo túnel que usted había estudiado en algún momento. Entonces, eh, lo que les puedo decir desde, desde, desde que el comienzo de la industria espacial. ¿Por qué les estoy colocando esto? Porque este tipo de celda se utiliza en esa parte, ¿no? En la mayoría de, de satélites, naves espaciales, eh, uso de energía, utilizan el uso de la energía fotovoltaica como un, una principal fuente de alimentación. ¿Para qué? Para hacer funcionar, ejemplo, sensores, telemetría, calentamientos. De, de agua sistemas de refrigeración etcétera no en, en la industria espacial e incluso algunos llegan a utilizarle para propulsores de su propia nave en la primera las primeras que se utilizaron fueron las de acá para la para la para la parte espacial las de silicio las celdas de silicio cristalino pero como usted puede ver eh, tiene muchas deficiencias, de, de ¿no? Tiene menor eficiencia, se podría decir, y por, se producía mayor daños por la radiación que puede llegar en el espacio. Recuerda que en el espacio nosotros ya tenemos rayos, distintos tipos de rayos, ¿no? Gamas, X, alfa, esos rayos son aquellos que in, se impactaban a través de celdas de silicio cristalino. Y le destruían. Entonces no era muy eficiente, pero a inicios ¿no? de los años 70 a 75 que ya empezamos, eh, se utilizaba este, este tipo. Eh, se puede decir que ya en el nuevo siglo, el, el, en la parte espacial, se dio un salto la utilización, se podría decir, de materiales con mayor eficiencia, como acabamos de mencionar y como los que usted puede ver en esta parte de aquí. Y se utiliza diferentes tecnologías o métodos para que se pueda dar toda la conducción desde abajo, desde el, eh, la, la parte metálica hasta la parte superior para que haya la recirculación de electrones. Entonces, eh, este nuevo estos nuevos materiales estas nuevas aleaciones abrió la posibilidad para el desa desarrollo para desarrollar múltiples uniones como usted puede observar ahí entonces eh, eh, esta tecnología prácticamente como usted puede ver es de triple unión donde tenemos las aleaciones que nosotros habíamos mencionado qué ofrece prácticamente una eficiencia aproximadamente del 30% alguien a decir 30% y esto se utiliza en la parte espacial sí señores nosotros en, en tecnología fotovoltaica está siendo complicada pero en los últimos años hemos dado un salto porque esto es mucho no y actualmente no los que ya son estructuras de cuatro cinco o seis uniones ya llegan a tener esto hasta una eficiencia del 40%. La idea cuál es, si usted se fija, es poder coger toda la gama espectral que podamos y convertirlos en energía. Claro está que hay un inconveniente. Cuando yo tengo diferente longitud de onda, voy a tener diferentes tipos de energía. Entonces, tengo que hacer diferentes aleaciones para que ese poco o esa gran energía que tenga, dependiendo la longitud de onda, pueda mover a los electrones desde la banda de valencia hasta la banda de conductividad. Pero como unos van a tener diferente energía y otros otra energía, ¿qué es lo que utilizamos del efecto túnel? Que él nos va a ayudar como a estabilizar eh, o tener un impulso de, las de la energía que llegue a tener un, un electrón para pasar de capa a capa. ¿A qué le llamo capa? Yo le llamo a esto, por ejemplo. De aquí es una capa, otra capa y otra capa. Para pasarme de capa a capa, ¿no? En esta dirección, utilizo de la unión tipo tu. Eso es lo que les podría decir de esta situación. Ahora, en la actualidad eh, se están desarrollando nuevas tecnologías como por ejemplo fotovoltaicas utilizando perovskita. ¿Qué es la perovskita? La perovskita son aleaciones orgánicas que, que tienen pigmentación y que se ha observado que tienen buenas características, ¿no? Por lo general, la estructura normal de una perovskita que usted puede ver aquí en el gráfico, ¿no? Su, su composición normal es A B X3. ¿Qué es A? A es CHN3. ¿Qué es B? B es HN3. ¿Y qué es X? X es PBI3. Esta es la composición básica general que se tiene. Recuerde que la perusquita es algo orgánico y que utiliza pigmentaciones, ¿no? ¿Se están haciendo estudios de esto? Sí. Hay una compañera eh, de usted, una compañera de la universidad eh, que es docente. Ella hizo su tesis en eficiencia energética, desarrollando o haciendo un estudio de este tipo de celdas fotovoltaicas en el 2013, me parece, ¿no? Eh, ya comenzaron a desarrollar. Prácticamente, ¿esto qué es? Esto de aquí es un cation. un cation, ¿no? ¿Qué es un cation? Es un ion con carga eléctrica positiva, usted ya sabe, es decir, que ha perdido un electrón. Esto de aquí, por lo general, ¿qué es? Esto es eh, un metal para que ayude a la conductividad. Eh, la parte orgánica o inorgánica del, del, de la estructura se encuentra aquí. Y también eh, la parte, la última, X, sub, X eh, sub 3, es un aluro, ¿no? Prácticamente, ¿qué tipo de aluro puede ser? Puede ser el cloro, el yodo o el flor. En griego, para que usted entienda, al aluro se le conoce como sal. Aluro, es un ácido, ¿ok? Entonces. Esto es cómo se ha estado estudiando, y usted, como puede observar, también está constituido por semiconductores tipo N, ¿no? Y semiconductores tipo P. Entonces, puede ser, puede ser, hay diferentes aleaciones, puede ser que sean aleaciones, eso ya eh, es parte de su estudio autónomo, puede ser, ¿no? Los que nosotros mencionamos acá. Pueden ser estos, pueden ser estos, puede ser silicio, puede ser germanio, pero si usted se fija, ya no utilizan el silicio, ¿no? Para tener más eficiencia, sino el fósforo, el galio, siempre el galio y el arsenuro están metidos, el teluro también está metido. Igual, aquí el FTO para evitar eh, reflexión, ¿ok? Entonces, lo que nosotros ahora necesitamos es que el material que se coloca en la parte superior de la celda o la tecnología que se esté utilizando, fotovoltaica, deje pasar la mayor cantidad de longitudes de onda y que no se refleje. Un problema que se tenía con esta capa eran los rayos que están menores a los 300 nanómetros o bueno, o también conocidos como rayos UV, ultravioletas. Los ultravioletas en la gama espectral están a partir o menor de los 400 nanómetros, ¿no? 200 a, me parece que de 100 a 300 algo nanómetros. Los rayos ultravioletas lo que hacían es que le hacían perder su coeficiente de absorptividad del material. No podía absorber pasando un tiempo se perdía, ya el estudio que usted también ya vio, ya ellos ya pueden controlar esta situación y podemos hacer que ingrese mayor, eh, no se dañe este tipo de material que tenemos al inicio y pueda, pueda te, captar diferentes longitudes de onda. También lo que se está utilizando, lo que está eh, también desarrollándose, son las celdas team field, ¿no? Células delgadas, eh, simples se podría decir. Fíjate, aquí también tenemos la, una representación de longitud de onda, ¿no? Desde 300 hasta más, lo que está en amarillo es el sol, lo que llega, y las diferentes longitudes de onda. Está representado, como usted ve, en colores, ¿no? Aquí está... Este de aquí, perdón. Tenemos eh, diferentes longitudes de onda que ingresan. ¿no? La idea es saber cuál de estas longitudes de onda son las que se puede eh, ocupar. Como usted ve, esto es lo que nosotros teníamos en un panel tradicional, que podría ser el de silicio cristalino, ¿no? Puede ser amorfo o no amorfo. Eso es lo que se tiene, si es de silicio cristalino, eh, de una sola unión, se podría decir. De la misma manera como usted tiene, fíjese, aquí se le llama a este estructura tipo sándwich. ¿Qué es lo que hace? Que tenemos diferentes capas, diferentes capas, diferentes, perdón, diferentes capas. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí adentro, no? Lo que tenemos adi adentro es. Silicio amorfo se ha tenido, se le dice que es un sándwich, porque en la unión de esto, ¿no? El silicio amorfo ayuda a que se pueda desarrollar el, el, la conductividad también. Así como arriba se utiliza el efecto tipo túnel, aquí se utiliza el efecto tipo baractor. Entonces, con el silicio amorfo ayuda a la conductividad. ¿Ok? Y se le llama sándwich porque eso es lo que se está desarrollando. Entre la juntura tenemos un eh, tipo de, sil de silicio amorfo, ¿no? Acá abajo ya tenemos, ¿no? Silicio amorfo en la segunda sándwich, se podría decir, ¿no? Una unión, una aleación, dice Aloy, que es de silicio y germanio. Y más abajo ya tenemos también de silicio y germanio. Pero ¿qué es lo que va cambiando? Va cambiando la cantidad de material, ¿no? En el tipo P, si usted se fija, tenemos un grosor de 10 a 15 nanómetros. Y, por ejemplo, eh, eso va para todos, pero los sándwiches es los que van cambiando, ¿no? Igual las capas van de 10 a 15 nanómetros. Usted recuerde que si es que yo le dopo más a un material o menos a un material, eh, lo que yo voy a ganar es que pueda mejorar la conductividad en directo y pueda circular los electrones o puedo oponerme al flujo de electrones, ¿se acuerda? Entonces yo le puedo hacer muy conductivo o menos conductivo dependiendo el dopaje. Esta parte está clara. me confirma por favor para pasar sí, sí. al siguiente dato. Entonces, sí, sí. vamos, vamos, vamos pasando, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos las tecnologías que podemos contar en la actualidad, ¿no? Según el laboratorio de energías renovables que usted puede ver aquí, Nacional de Estados Unidos, nosotros... Podemos o, o verificar que en las células de silicio cristalino, fíjese desde qué año empezaron ellos a elaborar, ¿no? Desde 1976 ya empezaron a trabajar y fíjese cuántos años han pasado para que en la actualidad este dato está actualizado hasta octubre del 2020, por si acaso, nosotros tenemos, ¿no? Una eficiencia máxima, podemos ver aquí, del 27.6%. ¿De qué tenemos silicio cristalino? Eh, eso es lo que tenemos. Aquí hay diferentes tecnologías que usted puede ver que de acuerdo al cuadro es lo que está evolucionando. Por ejemplo, los que están utilizando este es, eh, heteroestructuras de silicón es lo que se está trabajando y también silicio cristalino, pero de no concentrado, ¿no? Está, están trabajando en eso, pero el que han, han tenido resultado prácticamente se les conoce a estos como células de silicio cristalino. Aquí podrían estar los monocristalinos, los policristalinos, etc. Esa es la eficiencia actual que nosotros tenemos, ¿no? Ahora, las multicélulas, multiunión que ya vimos también arriba, ¿no? Que se utilizaba en la parte espacial por lo general son más caras, se necesita más energía para construir, porque tengo que hacer más aleaciones. Y ellos empezaron, como les mencioné, ¿no? Ellos empezaron a, 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 desde el año 70, 75, pero como vieron que las de arriba tenían poca eficiencia, comenzaron a generar nuevos estudios, ¿no? Aproximadamente en el 82-83 comienza este estudio de células. Eh, de celdas multiunión y lo último que tenemos fíjese este gran avance ya es del 47.1% ¿no? prácticamente estamos hablando tecnología de cuatro uniones concentrado fíjese acá son todas estas son las que se viene trabajando se ha estado trabajando con dos uniones hasta aproximadamente ¿no? 2012, 2013, pero han visto que si siguen aumentando la cantidad de uniones, en este momento cuatro, ya pueden llegar a tener mejores eficiencias. ¿Ok? Pero tome en cuenta que todos estos datos que usted ve aquí, todos estos 47.1%, 27.6%, son datos a, a raíz de laboratorios. Estos datos... Aquí, por ejemplo, son condiciones ideales. De ejemplo, les hacen trabajar a 25 grados centígrados. Y eso es lo que se tiene. Por eso, cuando usted busca y dice, por favor, ¿cuál es la eficiencia real de una célula de silicio cristalino? Te dice, ah, están en los 20%. Claro, porque este 7,6% es a nivel de laboratorio. Igual acá, están en un 40% real. ¿no? Pero en laboratorio están en un 47,1%. De la misma manera, nosotros podemos verificar en esta, en esta parte la tecnología de película delgada, ¿no? Las thin Field. ¿Qué tenemos nosotros en las thin Field? Mire, diferentes aleaciones, ¿no? Concentrados de aleaciones del uro de cadmio que les había mencionado, que en los otros semiconductores no había esas aleaciones. ¿No? Tenemos de silicio amorfo, estabilizado, fíjese aquí, ¿no? Entonces, eh, ellos, fíjese, también empezaron su, su navegación o la historia de ellos empezaron en, en el 75, cuando ya empezaron a, a hacer lanzamientos de cohetes al espacio. Y fíjate, llegaron a una, a una, a una, a una eficiencia en la actualidad de la que tenemos. Ahorita la, la que está manejándose es de, hasta este punto ha sido prácticamente la de telurocadmio. No se ha tenido buenas mejoras y el estudio se ha centrado con esta tecnología, ¿no? CIGS. Finalmente, bueno, una de las que tenemos eh, son las células de unión simple de arsenuro de galio, ¿no? Fíjese, esta también es una simple eh, de silicio cristal, de, de unión simple, pero ya no es de silicio, sino que ocuparon arsenuro de galio. Fíjese, la de azul, ¿no? Que teníamos en 27.6, ahora con arsenuro de galio ya llegamos a 30. 5%. Igual la tecnología que se está utilizando o la que ha tenido mayor resultado son las de las de arsenuro de galio concentrado. ¿Okay? También aquí trabajan en cristales de team field. Si usted se fija, sí están trabajando, y esas también es la que ya llegan a un 29. de no, 29.1%, las team field la que mayor porcentaje son las de concentración de arsenuro de galio y las otras, las normales de arsenuro de galio, se podría decir. Como, se, como usted puede observar, todas empiezan sus estudios en la década de los 70, 80, ¿no? Entonces, eh, eso es una de las características, pero, ¿no? Con esto de la energía emergente que ha salido, en este caso, nosotros tenemos las Perovskita, energía de foto, fotovoltaica emergente como la Perovskita, usted puede ver aquí, ¿no? ¿Qué es lo de dónde empezaron sus estudios? Prácticamente ellos empezaron en el 90, ¿no? No se tomaba en cuenta mucho este, este, este estudio, ¿no? Pero... Eh, prácticamente si usted se, se fija directamente la perovskita, ¿no? Empezó en el 2012, 2013, ya empezaron a desarrollar, ¿no? Tuvieron, comenzaron a tener eh, interés en esto y de ese cuenta desde el 2014 al 2020, en solo seis años, nosotros hemos llegado ya al 25%. Entonces, por eso se, se menciona que este tipo de tecnología puede llegar a dar un salto. ¿Por qué? Porque también es barata. Eso es una de las, comparadas con las demás, es sumamente barata. Bueno, aquí está el, el de donde se obtuvo el, la información. Ahora, lo que vamos a observar es, ¿qué empresas son las que trabajan para desarrollar este tipo de... de de, de tecnología, ¿no? Como usted se fijó, hay varios tipos de, de tecnología que se está manejando. Entonces, eh, vamos a ver cuáles son las, las empresas que, que, que se tiene o se está trabajando en este tipo de, de tecnología. Entonces, ¿me confirma si puede observar? Me parece que sí. Entonces, fíjate, todas las empresas o institu instituciones, el, e, el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos es una entidad eh, gubernamental. Sin embargo, trabajan aquí también espacios gubernamentales eh, del, del pública, se podría decir, y entidades privadas. Tal es el caso que, por ejemplo, aquí hay una de las de las conocidas que que, que, que ustedes debe, debe estar chequeando, ¿no? IBM está metido ahí, está también metido Kodak, está metido LG, está metido el eh, MIT, Mitsubishi, Móvil Solar, ¿no? Móvil Solar es donde usted va a hacer un proyecto que le voy a enviar, eh, y en fin, ¿no? Están varias universidades, está el propio laboratorio. Todas estas, estas que están, Panasonic, Philips, todos estos que usted ve aquí, todas estas marcas, todas estas marcas se encuentran en las, en las capturas que yo le presenté, en las gráficas que yo le presenté. Todas estas han contribuido en lo largo de la historia para poder nosotros tener eh, una tecnología que sigue creciendo, ¿no? Y como se les mencionó en un inicio, el panorama que se ve al 2040 es que el tipo de tecnología fotovoltaica a nivel como está creciendo ahora va a ser la que va a tener mayor impacto para poder subsanar la demanda en esas, en esas fechas futuras. Listo, si tienen alguna pregunta, me confirma hasta este momento. Me confirma. Si no hay no, preguntas, Inge. pues procedemos con otra situación. Ok. Ya. Listo. Si ya no hay preguntas, pues saltamos a otra situación. Entonces, lo que ahora vamos a, a verificar. Listo. Lo que ahora, en cambio, vamos a verificar es cómo es la estructura para poder nosotros captar la energía, ¿no? Ejemplo, yo tengo un panel solar, ¿no? Que debe de estar ubicado a 5 grados en dirección norte-sur. Sur-norte. 5 grados eh, en el ángulo de elevación eh, y en ángulo de, de azimut prácticamente apuntando de sur a norte, eso es lo que nosotros podemos colocar en nuestro, en nuestro, en nuestro territorio, de acuerdo a la, a la latitud y la longitud, aquí, aquí también es importante tomar en cuenta la altitud a la que nosotros nos encontramos, ¿por qué? ¿por qué? Porque el IGH, como les había mencionado, depende directamente, ¿de qué? De la altitud, entonces, al tener mayor o menor altitud, va a variar con qué cosa, con la cantidad de irradiación global que ingresa a la Tierra, ¿no? Por ejemplo, aquí utilizamos uno de silicio cristalino, que ya sabe que la eficiencia real es del 20%, pero estamos alrededor en, en laboratorio del 23, si es de, de arsenuro de galio, o si es de silicio de cristal de silicio en un 27%. En este caso, no hace falta seguirle al sol por la latitud y la longitud en donde nos encontramos. Sin embargo, en países eh, más desarrollados, eh, se podría decir, ¿no? no por el hecho de que sean más desarrollados, van a aplicar esta técnica, eh, sino que por la ubicación en donde ellos se encuentran es esta, esta situación de aplicar los cinco grados con ellos no. ellos de ley deben aplicar un, un sistema de seguimiento solar. ellos sí deben gastar energía para producir mmm, energía fotovoltaica. por si acaso alguien va a decir y por qué nosotros no aplicamos energía fotovoltaica aquí en el ecuador? porque nosotros, nuevamente gracias a la ubicación en que estamos en la línea ecuatorial, nosotros tenemos varias diversidad de, de clima, ¿no? Es así que usted viaja de cuarto de hora a media hora de, de un lugar a un lugar y está frío y luego ya baja sube la temperatura drásticamente y la humedad. Esas características que nosotros tenemos hace que nuestra situación hidrográfica sea muy buena. Es así que nosotros... Como al inicio vimos del estudio de esta clase, de, de esta materia, asignatura, veíamos que los que tienen ma, lo que tenemos en gran abundancia es eh, recursos hídricos. Y con, por eso también tenemos mayor cantidad de plantas hidroeléctricas. Y son la hidroeléctrica que llegaba casi a cubrir el 80%, ¿se acuerda? ¿No? Listo. Por eso no es aplicable en esta situación, pero podría darse, ¿no? Recuerde que en el estudio que vimos, una de las problemáticas decía que en el 2100, una de las situaciones que vamos a estar peleando es el agua. ¿Ok? Entonces, desde esa es un problema y nosotros debemos estar ya preparados y tener la tecnología para no estar o no sufrir por esta situación, ¿no? Que va a ser costoso la utilización del agua y ya no utilizaría la, el costo de la energía eléctrica, se dispararía. Entonces, aquí yo sí debo controlar el ángulo de azimut y de elevación. Listo. De las celdas fotovoltaicas, ¿no? Esto ingresaría a un regulador. Esto ingresaría a una batería. Y listo, y nosotros aquí ya obtenemos voltaje, perdón, nosotros de aquí ya obtenemos del regulador la salida y ya tenemos voltaje de C. Si de la batería yo tomo, ¿no? Yo también puedo ocupar un inversor conmutado, ¿no? De C a C para obtener una señal alternada a la salida. Lo que se coloca en color lila, se le, conoce, se le conoce afuera como un regulador inversor. Tiene usted dos gamas de reguladores que usted puede ocupar o puede comprar. Si yo necesito para potencias bajas, ejemplo, no, puedo ocupar solamente celda fotovoltaica, ¿No? Esto enviaría al regulador, que es un interruptor prácticamente, ya vamos a ver cómo es el funcionamiento, eh, y a la batería. ¿Ok? Este es el regulador. ¿Qué es lo que hace el regulador? Lo único que hace, ejemplo, le vamos a colocar aquí, que se va a cerrar y se va a abrir dependiendo de la cantidad de carga que tengamos acá. Ejemplo, nosotros tenemos 24 voltios de la batería. Queremos cargar. Ejemplo, nosotros tenemos eh, acá, ¿no? Una celda fotovoltaica de 360 vatios pico. ¿Ok? Y que entrega un voltaje máximo pico. Así se coloca, voltaje máximo pico de 37 volts. ¿Qué es lo que sucede? que la curva de, 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 la, de la celda fotovoltaica es de esta manera. Aquí yo tendría prácticamente eh, la potencia y aquí yo tendría el voltaje máximo, perdón, el voltaje de máxima potencia del panel solar. A ver, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted va cerrando para cargar, se genera esta forma de onda, ¿no? Se cierra el voltaje en el regulador es cero, se abre, tenemos el, se cierra más tiempo, se abre. A esto que se cierra y se abre se le conoce como un con un regulador por modulación por ancho de pulso PWM, ¿ok? Nada más. Eso es lo, eso es lo que usted tendría. Aquí tenemos el voltaje y acá tenemos el tiempo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Si decimos que aquí tenemos 37 voltios y la batería es de 24, cada vez que yo, póngase pilas, cada vez que yo abro o cada vez que yo cierro para cargarle, ¿no? Lo que hace en esta gráfica de aquí es que me desplazo de los 37.5, ¿a dónde me desplazo? A los 24 voltios. Graficamos esto. Y esta sería la potencia de carga hacia la batería. Ah, pero no decían que esta celda fotovoltaica es de 360 vatios. No no mencionaba que era de 360 vatios. ¿Dónde, dónde quedaron esos 360 vatios? Este tipo de regulador hace que nosotros perdamos. No es que la celda fotovoltaica no me entregue los 360 vatios pico. Verá que es pico, es cuando justo el sol está a plena, a plena irradiación. No hay nubes, no hay nada, está, está despejado el día. Nosotros tenemos una aproximada de 30% de pérdida de potencia por hacer esto. ¿Ok? Utilizar este regulador. Por lo tanto, este tipo de regulador es utilizado para bajas potencias, hasta 100 vatios. ¿Ok? Listo. Ahora, para no perder este, este, esta potencia que nosotros tenemos, lo que se utiliza, voy a escribir en la parte de acá, es un máximo Power Point Tracking: un seguimiento de máxima potencia. Ok. Entonces, ¿qué es lo que se suele o qué es lo que se debe hacer? Lo que tiene aquí es un regulador, no, la, eh, perdón, la celda fotovoltaica. Enviamos este dato a un conversor de CDC que usted ya vio en electrónica de potencia y envía a la BAT. Ok. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Ejemplo, 360 vatios pico, tenemos 37 o 37, sí, 37 voltios y nosotros acá tenemos 24 voltios, ¿no? Para poner un ejemplo, lo que estamos haciendo. ¿Qué hace un conversor de CDC? Un conversor de CDC es algo que regula el voltaje de entrada, sube o baja a un voltaje constante. ¿Ok? Pero que también nos, nos caracteriza el tipo de conversor de CDC. Este conversor nos garantiza los 360 vatios. Por eso, ¿no? Que este conversor usted puede controlar el voltaje a la salida que sea constante de 24 voltios y si varía la carga, mantiene la potencia. Si es que varía el voltaje de entrada, mantiene la potencia. ¿Qué vamos a tener nosotros? Mayor corriente a la salida respecto a la entrada. ¿Para qué? Para mantener los 360 vatios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos 360 vatios y le dividimos, ¿no? Los 360 vatios. ¿Ok? 360 vatios, le dividimos para los 37 voltios. Nosotros tenemos una corriente de 9.7 amperes. Entonces, esta corriente, ¿cómo se llamaría? Amperes. Esta sería la corriente de máxima eh, de máxima de máxima potencia. ¿Cuál sería la corriente que me botaría el conversor? Pues la corriente que votaría el conversor es de 360 dividido para los 24 que me da de 15 amperes. ¿Ok? Esta también es la corriente de máxima potencia, eh, perdón, esa es la corriente que viene en el conversor. Ahora, esta corriente debe ser tal para trabajar en modo de conducción continua. Si no, no voy a mandar pulsos a la batería que se cargue, debe ser continua. Entonces, si se fija, cuando usted hace diseño de conversores, usted, usted especifica la potencia, ejemplo, yo quiero una potencia de 360 vatios siempre, tengo un voltaje a la salida de 24 volts y listo. Entonces, usted debe de verificar cuál es la resistencia en peor condición, cuál es el ciclo de trabajo de peor condición, porque aquí yo voy a tener un voltaje que va a variar y entrar. Y con eso yo saco la inductancia, la bobina que va a ser utilizada en este conversor. ¿Ok? Listo. Preguntas hasta este momento. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que en, en, en esta curva de máxima potencia de las celdas fotovoltaica yo sí voy a bajar acá 24 voltios a la salida, ¿no? ¿Pero qué mantengo? Mantengo ya la potencia. Quiere decir que yo ya no me fijo en esta curva para saber cuál es la potencia de salida utilizando un maximum power point tracking, ¿ok? Eso sería todo lo que les podría decir. Ahora, una consideración por si acaso. Si la batería es de 24 voltios, ¿no? Si la batería es de 24 voltios en los dos casos, ¿qué es lo que se hace? Se multiplica por el 12%. Entonces, 24 por punto .12, 2.8, 2.8, perdón, 2.8, más los 12 voltios, tendría, ay, perdón, 24 voltios más los 2.8, este valor en realidad debería ser

de 13,5 amperes. ¿Por qué, van, ¿Por qué alguien va a decir, por qué cambiamos esto? ¿Por qué? Porque para yo poder cargar a la batería, tengo que enviar un voltaje mayor para que la corriente fluya de izquierda a derecha, de mayor potencial a menor potencial. ¿Ok? No puedo poner igual, tengo que poner mayor para que se cargue. Listo, tomará esas consideraciones. Preguntas hasta este momento. Ya. Eh, bueno, un dato que, que le voy a dar, en el mercado usted puede encontrar baterías de 12 voltios, de 24 voltios, en fin, ¿no? Estas dos, por lo general. ¿Y usted qué pa tipo de paneles usted encuentra en el mercado? De 36, de 36 células, de 72 células, ¿no? Por lo general eso se usa para cargar. Y también el más comercial es el de 60 células. ¿Ok? Entonces... Usted debería, si quiere cargar una batería de 20, de 12 voltios, el de 60 células, células está muy bien. Ok, o colocar dos de 60 células para el de 24, o utilizar el de 72. Si es que usted utiliza el de, CC, el de, 30, el de 60 células para 12 voltios y utiliza un tracking por ser la batería tan baja, eh, nosotros vamos a llegar a 12. 13 punto algo de voltios, va a ser más pequeño y la potencia que voy a tener acá, la salida es más pequeña. Ok, entonces, ¿qué debería utilizar? La de 60 células, pero con un máximo PowerPoint tracking. Listo. Si no hay preguntas, eso sería todo por el día de hoy. Eh, eh, y nada, ¿no? Eh, que quería mencionarles que. Que tengan una bonita Navidad, y aquí ya no, no, no nos vemos hasta el otro año, se podría decir, eh, en, en compañía de sus familiares. Eh, claro que este, este, esta pandemia nos ha hecho compartir eh, o estar más tiempo en casa. Eh, igual, valoren eso. Eh, que también el año que venga, el año venidero, sea de éxitos para todos ustedes, pero también tomen en cuenta que no porque cambiamos de año ya las cosas cambian, a ver cómo nos va el año que viene. Si usted trabaja fuerte, seguro le va a ir bien el año que viene, ¿no? Y si usted no trabaja, también no le va a ir tan bien. Eh, usted va a ponerse sus metas y usted va a hacer en la vida lo que usted quiera. Entonces ya solo depende de usted, de las fuerzas que usted le ponga, de las ganas que usted le ponga. Y listo, nuevamente extiendo mi, mi abrazo de, de, de felices fiestas, que la gocen, disfruten, cuídense eh, y nada más, y cuiden a sus familias. Eso sería todo por mi parte y nos vemos el otro año. Gracias, Inge, hasta luego. Muchas gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta.